¿Qué pasa, chavales? Aquí nosotros los mandos, de nuevo, gameplay. Estamos en Uncharted 4, estamos en el segundo capítulo de Uncharted, en el que estábamos aquí en la prisión esta del señor Vargas, ¿eh? Culpa, pendejo. Ojo, andando. Cállate. Si no habéis visto el primer capítulo, yo lo dejaré por aquí encima. Oh, es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. Oye, idiota. Por las escaleras. Idiota, seré yo. Viene saliendo un prisionero. Mira cómo corre. Abre la reja. Mira cómo corre el Vargas. Corre, corre. Vale. Encantado de verte. Perfecto. ¿Qué vais a hacer conmigo? Hostia, la luz. ¡Cuánta luz! ¡Qué humedad! Bienvenido a Panamá. ¿Dónde es Panamá? Ringo, di lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré Vargas, cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos atrás de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Hey, tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. Nos van a dar por todos lados, chicos. He hecho un vistazo aquí al patio. Venga. Tranqui, tranqui, que estoy echando un vistazo ya al patio, hombre. Compañeros. Mirad qué chulo se ve, ¿eh? Se ve muy chulo. Bastante guay, ¿eh? Venga, vamos. ¿Por aquí? ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. ¿What? Diviértete. ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás. Vale, me lleva a algún sitio. Pero no escuchaste. Hostia puta, me van a dar aquí para el pelo, ¿no? Está mirando. Nada, amigo. Nada. Atrás. Este me encargo yo. Bien. Tranquilito, ¿eh? Mira, como te pille, chaval. Te quito la porra, verás. Oye, tranquilito, Vargas, ¿eh? ¿No puedo coger un ladrillo o algo? Voy a coger un ladrillo, si tengo las manos esposas. Yo también es que... En fin. ¡Chico! Me redirige. Me está redirigiendo. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? No, no es por ahí. ¿Cómo que no? Ah, por allí, vale. Tú adelante. Vale, un segundo, comprobación. ¿Te vas a quedar parado? Todo perfecto. Vamos. Vamos. Venga. Sí, me van a meter una que me voy a flipar. Aquí. Oye, esto no se parece nada a la oficina del alcaide. A la izquierda. Estoy en ello. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Sí? Vale. ¡Uy, qué bonito! ¿A dónde cojones me lleva este tío, macho? Llegamos. Vale. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos, ya está. ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Rafe. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptaras sobornos, que no trajera a nadie aquí, y menos que golpear a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso, tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. ¿Guay? Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. El Gunsway. Sí. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar.
compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. Vale. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios, es una metáfora. No. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale, haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Rafe y tú os lo quedáis. Venga. Vale, hemos hecho un trato con el pavo este y un tal Rafe. La carta. En el que nos suelta. Por favor. Y nos deja. ¿Cómo piensas subir ahí? Ir a por el tesoro ese extraño. Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompa el cuello. Ya. Esa es la idea. Vale, perfecto. ¿Has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo. Junto a las cajas. Vale. ¿Puedo subir? ¿Salta? ¿No? Tengo que ir para abajo. ¡Salta! Vale. Allá vamos, pan comido. Por aquí, imagino. Guay. Aquí no hay nada que coger. Que me cuelo. Ha quedado. Vale. Premio. Manos a la obra. Un ganchito. ¿No hay nada más? Pi. Pues no parece. Ojo que sea algo. Muy bien, esto me servirá. Vale. Y supongo que esto será para subir para allá. Vale. Por aquí. Vale, lo ponemos, saltamos. ¡Hop! ¡Hop! Vale, perfecto. Ahora lanzamos ahí, ¿no? Sí, ya sé que tengo que ir ahí. Ahí está la celda. Vale. ¿Cómo voy a subir? Tendremos que cruzar, ¿no? Por aquí. ¿Cómo lanzo esto? Con el L1, ¿no? Ahí estamos. Y... ¡vamos allá! ¡Pa! Vale, perfecto. Porque no hay nada, saltamos. Lo que no sé es cómo se corre todavía. L1. Joder, ¿has visto cómo la lanzaba ahí por la espalda? ¡Wow! ¡Pa! Vale, perfecto. Habrá que bajar, ¿no? ¿O no? O subir. ¿Subir? ¿Bajar? ¿What? Por abajo no puedo hacer nada, ¿no? Se supone. Vale, digo, algo tengo que hacer. Si le doy a la X, se da la vuelta. Vale, vale, subimos. Vale, subimos. Y... ¡hostia puta! ¡Qué susto me he dado, chaval! Dijo que me mato. Vale, entonces si se ha roto eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer, compañero? ¿Ahora qué vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, compañero? Vente tú por aquí, compañero. Agua, amigo. A ver, ¿por dónde bajo, tío? Por aquí me mato. ¡Oblivious! Me he caído por el acantilado. Vale, entonces deduzco que por ahí no es. Deduzco que a lo mejor... Por aquí, es que por aquí tampoco es. O sea, que es por ahí sí o sí. ¿Vale? ¡Ah, vale, amigo! Lo acabo de ver. Lo que tengo que hacer. Hostia puta, qué putada. Pues no llego ahí, ¿eh? Qué putada, tío. Es que hago así y me caigo. Ya no llego. Coño, que por aquí sí. Ah, tío, que era por aquí. Vale, pensaba que tenía que ir con la cuerda hasta ahí, pero no. Vale, perfecto. Creo que me puedo deslizar por ahí. ¡Pa, chaval! Digo, me mato otra vez. Ya verás cuando se lo cuente a Sam. Qué guapo, tío. Vale, perfecto. Y subimos hasta aquí. De adelante y arriba. Vale. Mirad qué bonito, chicos. Mirad qué bonito. Esto queda de miniatura, ¿eh? Mirad. Miniatura. Vaya que no. Vale. Ahora... por aquí. What? Por aquí no, ¿por dónde, tío? Dame una pista.
Adelante y arriba, ha dicho. ¿Me tengo que enganchar aquí? No, esto es para engancharme antes. Por aquí no, no. Es que por aquí me mato. Compañero. Compañero de lo ajeno. Por aquí. Amigo. Vale. Perfecto. Este tejado no está en muy buenas condiciones. ¡Salto! Tengo que encontrar la celda más alta. Vale. Tengo que encontrar la celda más alta. Salta. Perfecto. Salta. Perfecto. Salta, baja. Vale. Cuesta creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la horca. Pues sí. Corre, corre. Corre, corre. Vale, entramos. Hostia puta. Vale. ¿Y ahora? Y ahora pues vamos a explorar un poquito, ¿no? Compañero, salta. Ya que estamos aquí dentro, pues a lo mejor encontramos alguna cosita chula, ¿no? Tampoco me quiero perder mucho tiempo. Tengo que subir. ¿Sube? ¿Qué es esto? Vale. Es algo. Y yo quejándome de las prisiones modernas. ¿Qué dice? He colocado el primer miembro de la tripulación del capitán Avery en la lista de las hipótesis. Un acto gratuito. Bueno, como ya jugaré seguramente la historia yo, por mi cuenta, pues esto ya, las cositas estas ya las iré viendo solo simplemente por si había algo más interesante, pero parece que no. Así que vamos al lío. No te caigas. Nathan, no te caigas, compañero. Ojo. ¿Qué dices? Ah, qué guay. Vamos. Tira. Tira. Pero tira, madafaka. Pero será capullo. Tira. Vale. Doy por hecho que si salto ahí me caigo, ¿no? No, no me caigo. Vale, pues seguimos. Ya, tengo que soltarlo. Esto mola bastante. ¿Qué tengo que soltar aquí, compañero? No me he enterado de lo que hay que soltar. Vale, seguimos por este lado. Qué bonito, ¿eh? La verdad es que está muy guay el juego, la verdad. No, como dije en el primer capítulo, si no lo sabéis, lo digo otra vez. Pues se lo está perdiendo. No había jugado nunca a un Uncharted, no sabía prácticamente. Sabía, a ver, había jugado alguna vez, pero no mucho. A ver qué cojones te voy a hacer ahora. La celda de Burns. Vale, perfecto. ¿Celda? Parece más una suite. Hostia puta, mira. Vale. ¿Por dónde empezamos? Y me está molando bastante este Uncharted y seguramente no descarto en algún futuro jugar yo en algún futuro, vaya palabra, jugar yo solo anteriores Uncharted para más o menos pues símbolos alquímicos para el oro y la plata. Símbolos alquímicos. Había algo así en la carta. ¿Cuál? Bueno, es parte del símbolo. ¿Da la vuelta? Ahí está la otra mitad. Entonces. Vale. Legal. Perfecto. Esto está mejor. Ahí está. Vale, un signo del zodíaco. Sagitario y el signo de Escorpio. Guay. Pipirip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 
Vale, Scorpio es el 10 y... El signo de Scorpio y el número romano 2. 12, entonces. Habrá que buscar el 12. ¿Hay 12? No... 12, aquí hay 12. 10 y 2 en números romanos. Vale, era esto. Había que sumar los dos. Perfecto. Madre mía, mete la mano ahí el loco. Vaya, mira esto. Jesus Christ. Hostia puta, ¿eh? Pues parece bueno. Vamos a hacerle un zoom. Qué chulo, ¿eh? Damos la vuelta. Digna factis recipimus. What? Vale, si alguno sabe latín, pues ya sabe lo que pone. Yo no. Así que... ¿Qué más? Meto. Supongo que será esto. No hay más. Vale. Toca volver. Vale, pues ahora hay que irse de aquí y eso va a ser lo más divertido porque por aquí doy por hecho que no puedo saltar. El banco esto no lo puedo coger. Por la puerta. Vale, puedo. Pues venga. Vamos. Vamos, Nate. Epa. Ojo con ese primer escalón. Hostia puta, ¿eh? El escalón. Madre mía, chaval, no se ve el fondo. Me tiro, ¿eh? Chaval, casi me indigna ahí, madre. Muy guapeta. Vale. Bajando. ¿Y ahora qué? Pues ahora habrá que balancearse. Para arriba. Un poco que no. Más tonta. ¡No te choques! ¿Qué te chocas? Vale, perfecto. Digo, no voy a llegar, pero sí, sí he llegado. Vale, una viga. Vigas. Sube. Sube, sube. Hostia, si te desvías un poco se te va la mierda, ¿eh? Vale, me tendré que dejar caer. Vale, vale, salto, salto, salto. Salto, salto, enganchate. A ver cómo se las apaña, Rafe. Corre. Chaval, tío, me quedo ahí otra vez. Vale, puerta y salimos. Venga, vamos. Vamos. Dale. Me he hecho el hombro puré. Ya ves. Vale, doy por hecho que... Ahí está, Vargas. Quiero una parte. Quiero participar. Yo te daré participación. Quiero una parte. Vale, voy. ¡Wow! ¡Un machote! ¡Corre! Vale, perfecto. ¿Por aquí no hay nada? No. ¿Por aquí? Vale, ahí, ahí nos tenemos que saltar. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué princesa! ¡Por Dios! ¡Qué guapo está eso, eh! Está muy chulo eso. Vale, doy por hecho que es por aquí arriba. Vale, saltamos, 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 perfecto. Esto es otra cosa. Y saltamos. Vale. Sigue, 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 sigue. Saltamos, saltamos, he dicho. Ahí, estamos. Bien. Cojones. Hop. Y nos tiramos. Ahí estoy. Lo conseguiste. ¿Qué encontraste? Nada. ¿Drake? ¿Drake? ¿Qué? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? Buscaste en el lugar adecuado. Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. Le hemos timado. ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Voltete. Sí. Guay. Vale, o sea, tenemos aquí un convite. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él, ven a verme. Claro. Gringo, si te descubro peleando otra vez, te vas una semana al hoyo. Buena actuación, Vargas.
casi tan buena como la mía. Vale, le hemos timado al barbas, ¿Qué puede decir, La suerte del principio. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Dios, te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Va, un día normal en la oficina. Vamos. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. No, teníamos razón. Ahora encontramos a Rafe y... Rafe. No, no empieces, por favor. Venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad. Ni una. Te guste o no, sin Rafe, sin Vargas, no entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Oh? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Rafe. Sí, me dejó. Bien. No sé quién es, después pero este es otro carta. De los que está metido en ajo. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte. Mierda. Rafe, si alguien más descubre ya, esto... Ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien, vamos a un sitio algo más privado. Ajá. Vale, ahora manejo a nadie. Pensaba que iba a manejar a Sam ahora. Pues no. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Mierda. ¿Eh? ¿Puedo? No. Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Digna factis recipimus. Recibimos. Recibimos. Recibimos la recompensa que hemos merecido. Fíjate. El crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí, el ladrón arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis. Vale, durante la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo... Se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón arrepentido. Sí. ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Avery fue en Escocia. No puede ser casualidad. A Escocia hay que ir ahora. Nosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta pocilga. ¡Oh! ¡Gustavito! A ver si adivino. Este es el tipo con el que te Gustavito. Peleaste. ¡Gustavito! ¡Hijo de coge mierda! No sabía que tenía tantos amigos. Dije que no habíamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Sabes qué? ¡Tú no te metas! Ok. ¡Toma! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquilo, tranquilo. Tenías que buscar bronca con el tipo. ¡Vamos, vamos, niño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te has presentado voluntario! ¡Dios, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uf! ¡Ah, ahora puedo rodar, perfecto! ¡Buenas noches! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pillado, pillado! ¡Pillado, pillado! ¡Cómetela! ¡Vamos! ¡Está solo, está solo! ¡Ah! ¡Está Gustavo, tío! ¡Yo quiero pegar a Gustavo! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Madre mía! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡No hemos acabado! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Rueda, rueda! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Que está solo este! ¡Quítame a este mamón! ¡Voy, voy, voy! ¡Tú, déjame, hermano! ¡Déjame, hermano, chavalín! ¡Qué hago, la hostia!
¡Vamos, Gustavito! ¡Hora de irse, gringo! ¡Sam! ¡Échame una mano! ¡Gringo! ¡Déjame! ¡Gringo! ¡Será gringo! ¡No, no! ¡Rueda! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Dale, dale, 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 Gustavito! ¡Mira, Gustavito, la que vas a llevar, Gustavito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Oh, oh! ¡Te voy a cayendo por allí, eh! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata, chaval! ¡Oh, damn! ¡Oye, déjame! ¡Dale! ¡Hola! Vale, espera. Ya basta de hablar. ¡Eh, Sam, cabrón! ¡Un montón! ¡Vargas! ¡Crack! ¡Madre mía, chaval! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡En línea! ¡En línea! ¡Madre mía, chaval! Digo, me mata con la... ¿Qué es esto? ¡Mierda esta! ¿Eh? Bueno, dame. ¡Dame! ¿Intentas meter contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. No se salió mal la jugadita por el Gustavo de los huevos, macho. ¡Qué rabia! ¡Déjennos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Nos vamos a tener que cargar a Vargas. Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. ¡Oh! Vargas. ¿En serio? ¿Really? ¡Oh! No he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien, deja de hacerte el matón tercermundista. Y baja la pistola. ¿A que le mete un tiro a Rafe? Uy. Gracias. Vamos a darte el... 40%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. ¡Por el culo! Iguales. 25. ¿Nos parece justo? No. Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. ¡Hostia puta! Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si me la quieren volver a hacer? ¡Hostia puta! No. Oh. Mira, Rey, ¿no? Mira, ¿no? Adiós, ya está. Adiós. Ya está. Ya está. ¿Se te ha ido la olla? Sí, ¿de verdad quieres saberlo? Ya está. Dios, ¿qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. Madre mía, la que ha liado el Rey. Cago en todo. Rey, ¿hacia dónde vamos? El faro. Vargas dijo que el barco estaría justo debajo. Y yo qué sé, salgamos fuera y averigüémoslo. Vamos, vamos, vamos. La ventana. Nazal, échame una mano. Voy. Chao. ¡Deprisa! Vamos. Go, 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 go. ¡Ahora! ¡Go! ¡Ya, abierta! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego, Rey! ¡Veo el faro! ¡Ven! ¡Los primeros de los guardias! Vale. Mission Break, pero haciendo parkour. ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Por aquí! ¡Wow! Estar en forma, ¿eh? Yo hago eso y aquí ya me tengo que... ¡Me tengo que poder cantar! ¡Uy, que me dispara! ¡No, no! ¡Por aquí! No, espera. ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! Mira que está liando. ¡Vamos! Oye, Rex no está donde está, pero me da igual. ¿Sigues ahí? ¡Detrás de ti! ¡No te pares! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira millas! Vamos, vamos. Por aquí. Vamos, hermanito, bro. No te quedes atrás. Mierda, callejón sin salida. Cojones, por aquí. Vamos, venga. ¿Listo? Ya. Go, baja, cabrón. Salgo. Vale, perfecto. Ok.
cabrón. Sí, después de ti. ¡Me ha empujado! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, genial! ¡Qué cabrón, chaval! ¿Seguro? ¡No! Puto raíz, ¿eh? ¿Cómo la lía? ¿Vale? ¡Salto! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Qué puta! ¡Mierda! ¡No jodas! No, no. ¿En serio? Muy bien. ¡No! ¡Hostia, chaval! ¡Cómo te ha tirado! ¡Qué buena, Sam! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, métele! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no rodamos! ¡No rodamos! ¡No rodamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Muy mi que matarle a mi tío, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, que no llega el otro! ¡Hostia, chaval! ¡La queremos metido! ¡Vamos! ¡La caje! ¡Pau! ¡Rápido! ¡Vamos, pensaba por que aquí te fiabas de él! ¿Por aquí? Sí. ¿Por dónde? Hasta cierto punto. ¡Fuck, fuck! ¿Por dónde? Por aquí. ¡Hay una rejilla! ¡Empuja conmigo! ¡Ah, vale! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Tira, tira! ¡Empuja! Se va a alargar sin nosotros, ¿verdad? ¡Niño! ¡No, si somos rápidos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Go! ¡La tontería acabo de decir! ¡Ja, ja! ¡Qué lindos! ¿A dónde coño se fueron? Están por todas partes. Aquí, aquí, aquí. Sigue. Vale, todo despejado. Hostia, esto parece un laberinto. ¿Y tanto? Es como si no quisieran que nos fuéramos. ¡Oh, mierda! ¡Oh, falla por aquí! ¡Oh! ¡Hola, amigo! ¡Rey! ¡Me alegro de verte! ¡Ven por aquí, rápido! ¡Bájanos la escalera! ¿Dónde está Rey? Vale, Rey. Cerca. Ahí está el faro. ¡Vamos! Sigue el plan. ¡Wow! No lo celebremos aún. ¡Vamos, vamos! Parkour extremo, coletas. Sigue buscando. No os hagas caso. Ahí está. ¡Vamos! Vale, para esta rey. Vamos. Vale, me hay que frenar un poco. Pensaba que iba a deslizar, pero. Vamos, 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 vamos. Amigo, a la pared, ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, Sam! ¡Sam, cabrón! ¡Que me caigo! ¡Ya está! ¡Sam! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro brazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! Hay que moverse. ¡No jodas, chaval! ¡No, está muerto! ¡Venga, el barco está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejarle atrás! Nate, tu hermano ha muerto. O te vienes o te unes a él. No, no está... ¡Como quieras! ¡Sam! Dios, no. No. Mierda. ¿Puedo ir? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? No. ¿Qué haces? Sam. Dios, no. No. ¡Mierda! Hay que huir. Ay, Dios. Vale. Hay que salir de aquí. Hay que huir, hay que huir. No se puede ir a por Sam. Yo lo intentamos. Ya voy, ya voy. Tengo que seguir. Vamos, no veo nada, tío. Tío, pobre Sam. Yo creo que muerto no estaba. Vale, chicos, pues hasta aquí va a llegar el gameplay de Naughty Dog. Madre mía, cómo se la marca los de Naughty Dog. Aquí lo vamos a dejar, chavales. No quiero que me salte ningún tipo de copyright ni nada por el estilo. Así que un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente gameplay. Que no sé cuándo será, el siguiente vídeo, no sé, una cosa que se me... ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Woo! Dale a like, comenta, cúpate y suscríbete. Dale a like, comenta, comparte y suscríbete.
noche. Vamos ya, dale ya. Vamos cacho mamón, dale.